Es nuestra programación de música peruana de todos los sábados y los domingos en esta imperial ciudad del Cusco. El día de hoy nos encontramos en el quinto congreso de la música yacuchana que se realiza en esta tierra puquiana, donde somos siempre bien recibidos porque seguramente musicalmente hemos logrado calar en los corazones. Hoy con la presencia de esta guapísima intérprete del canto ayacuchano como es Angélica María, con un repertorio extraordinario. Tu saludo para nuestra programación. Muy buenos días con nuestra música. Qué bonita manera de empezar el día. Justamente nos encontramos en esta cálida tierra de Puquio, porque pues coincidimos, yo feliz, contenta de poder tener la oportunidad de conocer una gran referente. Permíteme decirlo públicamente que admiro mucho la labor que han hecho las hermanas Valenzuela, y en esta oportunidad Julita Valenzuela, que me permite saludar a su público maravilloso que la sigue ya casi 18 años. Sí, gracias en la difusión. Yo le agradezco, yo honrada de conocerla y feliz de coincidir en este quinto congreso acá en Puquio. La verdad que hemos trabajado por el arte, lo hemos hecho con el mayor de los cariños, de los afectos, y no es cosa fácil. Obviamente han pasado los años y vamos siendo reconocidos por nuestra labor. Entonces, es para mí también gratísimo estar en esta tierra maravillosa, tierra de grandes intérpretes a la que admiro tanto. Y hoy tengo la suerte de darte un abrazo acá en este Puquio maravilloso. Ya luego entraremos al congreso, que realmente hay unas ponencias extraordinarias y nos falta mucho que aprender en la vida. Quisiera un poquito que nos hables, ¿cuánta producción? Bueno, en estos 18 años he podido compilar 10 discos, 10 álbumes musicales, todos como usted verá. Pues bueno, cada disco es un sentimiento, un trabajo, una emotividad del artista que pasa por el momento. Y mis 10 hijos muy queridos, muy esperados musicales. Este año 2008 me tocó lanzar un disco al mercado llamado La Promesa, en la cual me di la oportunidad de saludar musicalmente a la región de Apurímac. Así que espero que sea del agrado. Seguramente pronto estaremos lanzando el video. Y bueno, me encuentro en la responsabilidad de no solo llevar mi canto ayacuchano, coracoreño, me encuentro en la responsabilidad de llevar nuestro canto peruano, porque es variado, maravilloso, los géneros, podemos ir de región en región y poder saludar y abrazar. Y justamente permíteme decirlo, y no es porque estoy en el programa de Julia Valenzuela, a las que mencionaba justamente en este trabajo último, para mí la música apurimeña tiene un referente muy importante y son las hermanas, los Chancas de Apurímac. Y creo que Dios es tan generoso y bendito, vengo a conocerlo en un congreso de esta envergadura, y déjeme decirle pues que ha hecho un gran trabajo que ahora las artistas de mis tiempos admiramos, seguimos esas huellas tan profundas que han dejado para que los que seguimos las huellas, como son de artistas como los Chancas de Apurímac. Muchas gracias, realmente ha sido para mí gratísimo tener este corto encuentro, obviamente cultural, musical. Te confieso de que amo, respeto a todos los cantantes, porque en la vida no es nada fácil. Siempre se nos presentan piedras en el camino, pero hay que saltar esas vallas. Por lo tanto, mi querida y siempre querida ayacuchana, que estás en nuestro corazón, porque tus temas lo pasamos en nuestra programación de música peruana. Bueno, queridos amigos de este hermoso programa, me despido hasta una nueva oportunidad, pero prometo hacer llegar el trabajo que vengo haciendo a la producción para que puedan saber un poquito más de esta intensa coracoreña, de esta intensa ayacuchana. Muchas Qué gracias. Qué lindo, en verdad yo estaré esperando este trabajo, que segura estoy será extraordinario, porque todos tus trabajos han sido de mucha calidad. Seguimos con nuestra programación de música peruana, queridos amigos de este Puquio de Ayacucho, querido.